Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo, hoy vengo con la review de una freidora de aire muy diferente a las que había probado hasta ahora. De hecho, el contenido sobre freidoras de aire es uno de los que más éxito tiene en mi canal, a excepción del último vídeo que os hice sobre las palomitas en freidora de aire, que por algún extraño motivo no interesó a mucha gente. Pero bueno, en general las cosas que suelo hacer sobre freidoras de aire, sobre todo lo que son reviews y opiniones, veo que os interesan y me da la sensación de que es porque he sido bastante, no quiero decir dura, pero sí que he mirado con lupa el tema de las freidoras de aire, porque en un momento en el que todo el mundo decía que eran magníficas, sustituían a las freidoras convencionales, yo no lo vi muy claro y os lo quise decir. De hecho, es algo que sigo pensando. Yo estoy súper contenta con mi freidora de aire actual, que es de la marca Cosori. La utilizo para cosas muy concretas, pero sigo pensando que tampoco son la panacea. Entonces, por esta misma razón es por la cual tengo muchísimas ganas de probar esta nueva freidora de aire de la marca Calm-Do. Y bueno, esta marca, deciros que se puso en contacto conmigo, me ofrecieron diferentes productos, me dijeron que podía escoger lo que yo quisiese, y de todo lo que vi me pareció que la freidora de aire que he cogido y la envasadora al vacío, porque también tenían una envasadora al vacío, pues era lo que más me podía interesar. Tampoco quería aquí llenarme de cosas, cogí lo que creí que podía ser interesante para enseñaros en el canal, y hoy os voy a traer la review de esta freidora de aire, que a mí me ha recordado muchísimo a la que están vendiendo ahora mismo en Lidl, así que he pensado que os podía interesar. Es esta freidora de aire que funciona con una especie de tambor. Es bastante diferente a las de cajón clásicas que solemos utilizar. Vamos a ver qué tal es la freidora. Os voy a poner imágenes del unboxing, de cómo la voy montando. Así que nada, si queréis ver cuál ha sido mi experiencia y si me ha gustado esta nueva freidora de aire, acompañadme. Pues vamos a empezar ya con la review, y lo primero que os voy a enseñar es cómo viene empaquetado. Es una caja de lo más normal, viene bastante protegido, y aquí, como podéis ver, básicamente pone Air Fryer Oven, así que esta es una de las principales diferencias que he visto con otras freidoras de aire. Aquí directamente nos dicen que también es un horno, es de la marca Calm-Do, y esta sería, bueno, este sería el modelo. Esta es una de las principales cosas que me ha llamado la atención. Normalmente yo siempre os decía que a mí me parecía que las freidoras de aire eran como pequeñas, pequeños hornos con aire, y que bueno, pues evidentemente no es lo mismo que un horno, pero aquí directamente ya nos lo pone, así que esto me ha creado bastante curiosidad. Bueno, y una vez abierto, como os decía, viene bastante protegido. Veo que por aquí trae una especie de librito de recetas que nos va a venir muy bien. Por lo menos tiene mejor pinta que otros libros de recetas que he visto en este tipo de freidoras, y además veo que vienen cosas variaditas. Y una vez sacada de la caja, en esta parte de arriba que veíamos vienen algunos accesorios, y luego está la freidora tal que así, que tengo que deciros que yo pensaba que sería mucho más grande, pero no, la caja es muy grande, pero la freidora, a pesar de que no es tan pequeña como la que yo tengo fija en la encimera, la que uso siempre, pues sí que es cierto que me la esperaba más grande. Bueno, y como suele suceder con la mayoría de freidoras de aire para hacer patatas fritas, bueno, con la mayoría, todas las que yo he visto te dicen lo mismo, hay que dejar sumergidas 30 minutos las patatas, así que voy a hacer esto antes de seguir con la review para ir adelantando tiempo. Y ya tengo aquí las patatas preparadas, las tengo cortadas en bastoncitos, aquí nos dice de unos 15 milímetros de grosor, las he puesto en agua fría, las he aclarado previamente y luego ya las he puesto en agua fría, y estoy siguiendo pues la receta que viene en el libro. Que sepáis que vienen en español las recetas, vienen en diferentes idiomas, lo cual está guay, pero yo pensaba que había más al ver el libro tan grueso, y no, es que vienen varios idiomas. Bueno, y esto, como podéis ver, pues así por fuera tiene más bien el aspecto de un horno, tiene incluso la agarradera esta. Vamos a quitarle las protecciones porque sí que es cierto que venía muy bien protegido. Bueno, y una vez quitadas las protecciones, abrimos y la verdad es que es una monada, ¿eh? Parece un hornito en miniatura. Veo que por aquí trae más cosas, así que voy a sacar lo que lleva aquí dentro. Vale, y una vez así, que ya he sacado todo lo de dentro, pues por aquí mirad cómo es. La verdad es que me ha flipado porque es muy diferente. Parece una discoteca esto aquí dentro. Tiene como esta textura las paredes, no sé, es muy diferente. Por aquí arriba, pues como siempre, está la resistencia. Tampoco es excesivamente grande. Yo creo que aquí un pollo entero tendría que ser de los pequeñitos, pero sí que puede caber, ¿eh?
Y luego ya pues los accesorios, supongo que esto será para el tambor este que gira. El tambor tiene otros dos accesorios aquí dentro. Luego vienen estas cositas. Hay piezas bastante pequeñitas, así que habría que guardarlo todo bien. Estas varillas. Bueno, supongo que esto será para hacer pinchos, me imagino. Tenemos también esta bandeja que tiene la misma textura que las paredes del horno. Diferentes rejillas, una así de estas que es más como las de toda la vida. Y luego tenemos estas dos que son parecidas a la forma que tiene el tambor, pero en plano. Y me imagino que también se podrán cerrar una encima de la otra. Ya podéis ver cómo es. Esto es la pantalla, que me imagino que ahora cuando lo encendamos lo veréis mejor porque es como espejo. Y ahora solo me estáis viendo a mí. Pero bueno, aquí se pueden ver un poco los números. Por cierto, que quería haceros un pequeño apunte. A nivel de materiales está bastante bien. Sí que es cierto que quizás no serían los plásticos más rígidos. He visto plásticos de mejor calidad. Lo único que me ha dejado un poco dudando es el material este del tambor. Esta parte bien, pero esta de la rejilla y sobre todo el cierre me da miedo que se oxide. Lo iremos viendo con el uso. Vale, y ahora para que tengáis un poco una referencia de tamaño, he puesto aquí en la encimera otras cosas para que podáis haceros una idea. Esto es la Mambo. Y como podéis ver, pues es más alta que la Mambo, es prácticamente más o menos igual de ancha la referencia con la KitchenAid. Y esta es la freidora de aire Cosori, que es la que yo tengo fija en mi cocina, y como podéis ver, pues sí, es más pequeñita, esta es más compacta. Pero bueno, tengo que decir que esta, para ser tipo horno de estas con tambor, yo me la esperaba bastante más trasto, bastante más grande. Sí que es cierto que esta yo no la voy a tener fija en la encimera porque se me hace un poquitito demasiado grande. Pero bueno, vamos a encenderla ya. A ver qué hace justo al encenderla. La voy a enchufar. Vale, y una vez enchufada, como podéis ver, aquí está la pantalla de inicio, como os decía. Le vamos a dar al on. Y bueno, lo que es la pantalla esta, creo que es bastante completa porque viene pues aquí con un montón de menús. Por aquí tenemos temperatura, tiempo, el más, menos, por aquí nos saldrían los números. Esto supongo que será la luz, esto supongo que es el giro. Lo vamos a mirar ahora con las instrucciones, pero bueno, aquí tenemos patatas, para bistec, para pescado, para gambas, pizza, descongelar, alitas, pastel, verduras, galletas, pollo, hornear, rostisserie, que supongo que serían para los pollos, deshidratar, recalentar, salchichas, nuts, que sería como frutos secos, y luego aquí tenemos para cordero. Así que nada, pues no parece muy complicado. Esto tiene luz, cosa que en otras freidoras de aire pues no. Esto ya os digo que es muy similar a un horno. Y aquí en las instrucciones vemos que nos explica bastante bien cómo utilizarlo. Tiene bastantes, pues eso, infografías y tal. Y bueno, pues yo creo que me voy a poder entender bien. Vienen fotitos bastante precisas de cómo utilizarlo. Aquí también nos viene una guía de tiempos y alimentos. Bueno, y para montar lo que ellos llaman jaula rodante y yo llamo tambor, porque la verdad es que lo de jaula rodante es un poco raro, hay que meter el palito este aquí dentro y hay que asegurarlo con los tornillitos que os he enseñado al principio, que vienen varios. Vale, ¿veis? Y esto tiene que quedar tal que así. Le dais la vuelta al tornillito y, como os digo, vienen varios tornillos. Asumo que como hay varios accesorios, pues por si acaso. Y luego esto se coloca aquí dentro y ya está, queda así colocado. Si lo sacamos, para abrirlo es muy sencillo. Esto tiene una tapita, hace clic. Bueno, y está muy bien porque en el tiempo en el que he estado limpiando y mirando bien las instrucciones ya han pasado los 30 minutos, así que ahora voy a proceder como dice el libro. Voy a enjuagar las patatas, las voy a secar con el papel de cocina para que no queden muy húmedas. Esto es lo que os digo siempre, este proceso me parece un poco tedioso.
Y bueno, para patatas congeladas es mucho más fácil porque simplemente hay que meterlas y ya está. He comprobado que la receta del libro de recetas coincida con las instrucciones y coincide. Vale, y ahora tal y como nos decían las instrucciones, estoy quitando la humedad de las patatas. Vale, y en la receta nos dice una cucharada de aceite de oliva. Yo le voy a poner virgen extra, vamos a ser muy precisos, vamos a utilizar una cucharada exacta. Y lo vamos a mezclar bien. Tampoco es mucho, la verdad es que para medio kilo una cucharada no es demasiado. Pero tened en cuenta que una cucharada sí que la lleva. Vamos a ser realistas y sinceros. Tengo la duda de si va a caber todo. Me he pasado un pelín del medio kilo, como 80 gramillos. Una patata a veces no pesa exactamente lo que tú quieres que pese, pero bueno, veo que sí que caben. Daba la sensación de ser más pequeñito esto. Lo vamos a cerrar y esto queda tal que así, y tiene que quedar tal que así, veis, esta piececita aquí apoyada y esta metidita en la ranura, así que esto ya estaría. Vamos a cerrar. Bueno, y en el libro de instrucciones nos dice 200 grados entre 16 y 20 minutos. Vale, si tocáis este botón podéis ir cambiando los menús, como podéis ver. ¿Veis que se va moviendo esto? Vale, así que lo que yo voy a hacer es poner temperatura, lo vamos a hacer manual para que veáis cómo se hace, 200 grados, y el tiempo voy a ponerle en principio 16, que es lo que me dice, y le vamos a dar a encender. Y a ver qué hace esto. A ver si gira. No sé si le tengo que dar también a la opción de girar. Sí, si le dais a la opción de girar, entonces empieza a girar. Si lo hacéis de manera manual, tenéis que activarle aquí el giro con este botón. Y la luz, no sé si es que... Ah, mirad, si le dais aquí a la luz, también podéis ponerle luz. Vale, y una cosa que estoy viendo es que gotea un poco, así que aunque no dice nada en las instrucciones, lo que voy a hacer es abrirla un segundo y poner una bandeja para que recoja un poco la grasilla que va soltando o el liquidito que suelta. Deciros que la luz al cabo de unos minutos se apaga sola. Voy a ver qué pasa si la abro directamente. Vale, simplemente se pausa. Voy a poner, como os digo, la bandejita, a ver si me cabe aquí abajo. Sí, perfectamente. Y así que recoja, pues eso, las gotitas que van cayendo. Y al cerrarlas simplemente sigue. Así que perfecto. Bueno, esto lleva ya 10 minutos, le faltarían 5. Y sí que noto como que están más tiernitas, pero tengo dudas de que vayan a estar listas en 16 minutitos. Bueno, y esto ahora aquí pone off. Entiendo que ya ha terminado, pero no ha pitado. Ah, vale, sí, ahora. Ahora ha pitado, me parecía extraño que no pitase. Vamos a abrir. Y vamos a comprobar a ver si ya están. La verdad es que se ven así como más jugositas y algunas tienen las puntitas un poco tostadas. Vale, y por lo que he visto, este cacharrito sirve para sacar la jaula, como la llaman ellos. Así que voy a ver qué tal se me da. Ah, pues sí, sí que funciona. A ver si lo consigo sacar. Es un poco más difícil de lo que parece, pero bueno. Creo que voy a poder. Menos mal que tiene esto, porque si no... Ah, sí. Vale, no se me ha dado tan mal. No se me ha dado tan mal. Vale, yo creo que sí que les falta un poquito. Mirad. Están un poco blanquitas todavía. Así que las voy a poner un poquitito más. Bueno, ya las he vuelto a colocar. Esto es más cuestión de maña que de fuerza. Le voy a poner, como decía, de 16 a 20. Le voy a poner 200 grados y tiempo. Le voy a poner 4 para llegar a los 20. Ay, que estoy yendo al revés. Vale, si le dais prolongado, como veis, baja. Bueno, y esto ya vuelve a estar listo, como veis. Es curioso porque de repente pone off y es como que tarda un ratito en pitar, sí, ¿eh? De hecho, ahora, ¿veis? Hay que decir que esto está un poco calentito, ¿eh? No llega a quemar, pero está un pelín caliente. Es como que no aísla tanto.
Voy a volver a sacarlo y vemos a ver qué tal está. Ahora digamos que llevarían ya los 20 minutos. Hay que decir que no veo que se peguen, ¿eh? Que era un miedo que yo tenía, que se enganchase. Pero parece que no. Lo abro. Y este es el aspecto que tienen después de 20 minutos. Parece que están hechas. Vamos a pincharlas. No, pero todavía no están listas, ¿eh? No, todavía les falta y yo creo que mínimo 5 minutos más, ¿eh? Parece que necesitan más tiempo. Así que lo de los 20 minutos ya os digo yo que no. Lo que os decía de si se enganchan, veis, esta estaba pegadita, pero tampoco se llegan a enganchar. Vamos a cerrar y lo voy a poner 5 minutitos más porque no están listas. Y ahora lo que voy a hacer para ver si hay alguna diferencia es seleccionar el menú este de chips, que son 200 grados, 15 minutos. Obviamente no lo tendré 15 minutos porque ya llevan 20, pero le voy a dar a ver qué hace y por lo que veo más o menos es lo mismo, son 200 grados y tal. No sé si se puede bajar directamente cuando está en marcha. Sí, mira, mientras está en marcha podéis bajarle el tiempo. Le voy a poner 5 minutos y ya está, con la luz encendida. Y ahora lo que veo es que no está girando, así que lo de girar, tened en cuenta que lo tenéis que activar siempre manual. Vale, y pasados estos 5 minutos adicionales, ahora llevarían, recordad, 25 minutos, que ya es un tiempo para tener en cuenta, porque yo las patatas que os enseñé hace poco en el meal prep, que las hago como si fuesen fritas pero al horno, las tengo como 25 media hora, así que ahora mismo estaríamos igualando ya tiempos. Y a ver qué tal, ahora veo que algunas ya se han tostado un poco más, pero no sé si estarán hechas ya, ¿eh? Vale, vamos a partirla, a ver. Yo diría que les falta un pelincito. Ahora sí que casi están. Voy a probarla. Bueno, están tiernas, ¿eh? Lo que pasa es que para mí, no sé si os ha pasado alguna vez que se os han quedado las patatas un poco a medio hacer y todavía tienen ese sabor como a patata, no sé cómo explicaroslo, como crudita, aunque esté blanda. Así que yo creo que las voy a poner, nada, otros 5 minutos, 5 no sé, a lo mejor lo voy a poner 3 minutos más, a ver qué tal. Y a ver si ya por fin lo tenemos. Pero bueno, deciros que no sé si a lo mejor será el tipo de patata que yo he utilizado, pero en 20 minutos no están listas, por lo menos en mi caso no están listas. Vale, y ahora ya sí que sí, las voy a dar por válidas, pero deciros que han estado 32 minutos. Será cuestión de ir haciendo otras pruebas con otro tipo de patata y con otros alimentos. Pero en el caso de las patatas fritas, bueno, hay que decir que tienen buena pinta. Se parecen bastante a las patatas fritas que hacemos caseras en sartén. Eso lo veo bien. Así que las voy a servir, les pongo sal y las pruebo. Vale, y así es como han quedado. La verdad es que están bien, pero lo que os digo, quedan tipo, ¿sabéis cuando las hacéis caseras que os quedan así como más blanditas? Crujientes a mí no me han quedado. Y voy a probar una. Esta, por ejemplo, que está, pues es un poco más tostadita. Están buenas. Se parecen muchísimo a las que hago yo normalmente cuando pongo aceite en un cazo y las hago así. Les doy mi aprobado, ¿eh? Pero sí que es cierto que tardan más de media hora, 32 minutos en mi caso, para que estuviesen a mi gusto. Bueno, pues ya me diréis qué os ha parecido. En este primer vídeo yo creo que vamos a probar solo estas pocas cositas. Tampoco quiero que sea un vídeo muy largo. Si os apetece que siga haciendo pruebas con esta freidora, decídmelo, porque ya os digo que yo creo que es bastante parecida a la de Lidl y así os podéis hacer una opinión por si queréis comprarla aquí, en esta misma marca que yo os digo, o si preferís comprarla en una tienda física. Pero bueno, espero que en cualquier caso el vídeo os haya resultado de utilidad. Bueno, y dejando un poco aparte lo que hemos visto en el vídeo, deciros que mi opinión sobre las freidoras de aire sigue siendo un poco la misma. Al final son una especie de mini hornos que también pues tienen el aire incorporado, te dejan un poco más sequita la comida, pero al final con todos estos productos lo que sucede es un poco esto, ¿no? Que si no tienes una cocina grande en la que puedas tener tantos aparatos, pues se complica un poco el tema. Pero bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido.
como mínimo, me ha sorprendido. Es otro concepto, creo que tenemos que seguir probándola para daros una opinión un poco más fundamentada en eso, en la experiencia, pero bueno, darles las gracias a Calmdu por habérmela enviado, porque así también me han permitido crear este vídeo, que yo creo que es algo que os puede interesar. Y sin más, si os ha resultado de utilidad o si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón, lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien, y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo también que tengo una cuenta de Instagram donde seréis bienvenidos, por ahí podéis ver un poco más mi día a día. Estoy celebrando últimamente sorteos muy interesantes, así que os recomendaría que os paséis por allí si queréis participar. Y pues eso, sin más, que seréis bienvenidos. Y pues no me enrollo más, que si no estos vídeos quedan larguísimos. Muchas gracias por verme. Cuidaros muchísimo, que tengáis unos días de verano muy felices. Un besito y hasta la próxima. Adiós.